Efectivamente, estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 11 y este viernes vamos a hablar un poco acerca de sus laboratorios que ellos están cursando en este año, ¿verdad? Pero antes quiero que se presenten, que digan su nombre obviamente y qué tal les fue en sus vacaciones. Pues, ¿por dónde comenzamos? Por allá. Tú, por el valiente. Mi nombre es Josafat. Yo me llamo Ángel. Yo me llamo Zaira. Yo me llamo Alexis. Y yo me llamo Isabel. Ok, muy bien, chicos. Y ahora sí, ver cómo les fue sus vacaciones. ¿Quién me quiere presumir? ¿A dónde salió? ¿Qué hicieron? ¿Nadie? No, nadie. ¿Se pasaron aburridos? ¿De verdad? ¿Nadie salió ni al centro, al zócalo, no, a la pista de hielo, nada de eso? No. ¿De verdad? A ver, ¿quién me quiere prestar su micrófono? Porque no me escucho, me dicen por acá. Pero ahora sí, ¿ya me escucho? Ah, ok, muy bien. Pues creo que vamos a compartir este micrófono nosotros tres. Ok, entonces nadie salió nada. Visitar a la abuelita, ¿no? ¿Ya ven? Muy mal, muchachos. A ver, cuéntenme, ¿en dónde está ubicada la escuela 11? En Tizapán, San Ángel. En Tizapán, San Ángel. Ok, ¿y qué tal es? ¿Cómo es físicamente? Pues es pequeña, pero me gusta. ¿Por qué? Tiene mucha variedad, muchos talleres. Los maestros son buenos, muchas cosas buenas. Ok, muy bien. ¿Y por qué decir, bueno, en qué laboratorio va cada uno? A ver, por acá. Yo, a ver si ya te escuchas. Yo voy en el laboratorio de electrónica. Ok, ¿tú? Yo voy en el taller de ofimática. Ok. Yo también voy en el taller de ofimática. Yo voy en el taller de informática. Yo voy en el laboratorio de diseño industrial. Muy bien. ¿Y quién me quiere empezar a platicar por qué eligieron ese laboratorio y qué es lo que más les gusta realizar dentro de su laboratorio? Pues yo lo elegí porque realmente las computadoras es lo que más se va a utilizar hoy, a partir de hoy y para el futuro. Las computadoras te ayudan para hacer todo lo que haces. Y lo que más me gusta hacer es programar. Programas. A ver, platícanos un poco, desde el inicio que ingresaste a tu laboratorio, ¿cuáles habilidades has adquirido? Pues al principio te comienzan a enseñar todo el lenguaje y todo eso. Y así va avanzando desde cómo se conforma una computadora, qué bases tiene, los algoritmos. Y ahorita estamos viendo programación y creación de páginas web. Ok. ¿Y qué es la ofimática?
la ofimática. Ah. A ver, tú eres de ofimática. Sí, yo soy de ofimática. La ofimática son técnicas, aplicaciones y herramientas de la informática que se ocupan para optimizar y ayudar al mejoramiento de una oficina. Ok, ¿y por qué elegiste el laboratorio de ofimática? Lo elegí porque es para ser más hábil en la computadora, en la escritura, uh-huh. Y en para un dictado está la taquigrafía que te ayuda a hacerlos más chiquitas las palabras. Bueno, ok, muy más bien. Pequeñas. ¿Qué es lo más difícil que te costó en tu laboratorio o que te está costando? Lo que más me costó es la mecanografía, porque todavía no me acostumbro a mover bien los dedos. Ok, muy bien. Y por acá tenemos a electrónica. A ver, platícanos. Electrónica es un taller donde vemos lo de los circuitos, reparación de cosas. A ver, espérame, déjate, paso el micro. Electrónica es un taller donde vemos los circuitos, reparación de cosas, conexiones, todo eso. Okay. ¿Qué es lo que más te gusta de tu taller? Lo que más me gusta es soldar circuitos. ¿Es muy difícil eso? No, bueno, cuando le entiendes ya no es tan difícil, pero al principio sí me costó cosas. ¿Te podría decir que fue lo que más trabajo te costó? ¿O hubo algo más que te costó trabajo? Sí, fue lo que más me costó. ¿Por qué? Porque me quemaba luego con el cautín. Ah, ok. Entonces sí puede ser un poco peligroso ese laboratorio. Algo. Si no sabes ocupar las herramientas y no tienes el material adecuado, sí puede ser peligroso. Ok, muy bien. ¿Por qué recomendarías que los demás alumnos o las nuevas generaciones que ingresen a la secundaria 11 elijan ese laboratorio? Porque puedes reparar cosas que tú... O sea, tú puedes reparar en tu casa cosas que tú quieras. O te enseñan nuevas cosas. Muy bien. ¿Y de este lado? Yo voy en el taller de ofimática. Bueno, a mí me gusta mucho, lo escogí más que nada porque, bueno, yo quiero estudiar administración de empresas. Entonces, pues, hay cosas que encaminan a esa carrera. Por ejemplo, lo que es el desarrollo sustentable, las maneras de las técnicas, uh-huh. Cómo controlar una empresa, cómo resolver un problema. Ok, muy bien. ¿Qué es lo más difícil que te ha costado a ti en este laboratorio? Es igual la mecanografía, porque muchos no estamos acostumbrados a ocupar todos los dedos al escribir. Ok, muy bien. Entonces, y eso que últimamente ustedes ya nacieron con un celular en la mano prácticamente, ¿no? Con la tecnología ya la traen desde la cuna, ¿no? Y aún así les cuesta un poco de trabajo esta habilidad de los dedos. Es que regularmente, normalmente uno escribe nada más. O con uno o con dos, ¿no? Sí. Es como lo más, efectivamente, es lo más fácil. Ok, muy bien. ¿Y por allá? Bueno, mi taller es diseño industrial. Básicamente se relaciona con el dibujo. Elegí este taller porque yo desde la primaria ya llevaba muchísimo tiempo practicando el dibujo y era un taller que la verdad me llamaba muchísimo la atención. No muy bien, pero sí. Sí, me gusta. Sí, porque desde el principio, desde primer grado, te enseñan cómo manejar los instrumentos básicos que se utilizan. Entonces, no es muy difícil. ¿Cuáles son los instrumentos más importantes? Bueno, utilizamos la regla T, los estilógrafos, las escuadras, el lápiz, hojas en donde se hacen los trabajos, básicamente todo lo que ocupamos es lo que tiene que ser relacionado al dibujo. ¿Cuál es el trabajo que han participado con nosotros? Pues sí nos han platicado que esas técnicas de dibujo hay veces sí tiene como su chiste, y más que difícil son laboriosas, ¿no? Sí. Entonces, al momento a mí no se me ha hecho nada difícil, el maestro que tengo es excelente, sabe explicar muy bien y la verdad es que estoy muy contenta con mi taller. ¿Manejas algún tipo de tinta que se te pueda correr? De vez en cuando los estilógrafos se chorrean y entonces ocupamos tinta china, pero es la única tinta que ocupamos, no especificamos en tintas. Ok,
¿No te ha pasado algún accidente con esas tintas que ya estés a punto de terminar tu trabajo y de repente, chin, se sí, me corre? Sí, sí me ha pasado. ¿Sí? En ocasiones en las tres últimas horas. Ajá. Entonces, como se cortan las horas, las clases, sí me ha llegado a pasar, la verdad es que es horrible que te pase eso, pero sí, ya con el tiempo te vas adaptando y ya. Y a ver, platíqueme un poco acerca de los proyectos en general, así finales, que han realizado. Me imagino que tienen al final del ciclo escolar pues una exposición. Platíqueme un poco acerca de esos trabajos. ¿Qué es lo que muestran en esos trabajos? ¿Quién quiere empezar? Ay, ¿cómo se echan la bolita tú? Bueno, por ejemplo, en mi taller lo que hemos hecho ha sido empresas, de cómo manejarlas. En este último bimestre lo que hicimos fue una empresa ecológica, que en el receso la demostramos a nuestros compañeros y así poderla pues enseñar a los demás. ¿Cómo fue esa elaboración de la empresa económica? Primero se debe de hacer el procedimiento de la empresa, o sea, poner en computadora todo el desarrollo, o sea, si es, por ejemplo, de capital variable o sociedad anónima, que son pues lo que está formada la empresa, los problemas que puede llegar a tener dentro de ella. ¿Y por qué fue ecológico? ¿Por qué deciden hacerla ecológica? Para ayudar al medio ambiente y más que nada para, bueno, como ahorita estamos viendo el desarrollo sustentable, hay productos que dañan mucho al ambiente, entonces pues la decidimos hacer ecológica para ayudar al medio ambiente. ¿Cuáles fueron los materiales o en qué se basaron para decir que va a ser ecológica? Pues más que nada algunas. ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, tuve unas compañeras que vendieron plantas, que eso fue pues algo ecológico, pero más que nada también hubo servicios que pues no dañaban al medio ambiente. Muy bien, ¿quién quiere platicar? A ver, ya, que pasamos de lejos. Bueno, nosotros armamos una igual como empresa, pero nosotros recolectamos dinero para comprar cosas necesarias para la escuela. Ok, a ver, platícanos un poquito más. ¿Cómo fue esa actividad? Es que ¿hubo mucha participación por parte de tus compañeros? Sí, es que por decir los baños están muy feos y así, y entonces se nos ocurrió, y con el dinero compramos cosas para los baños y todo eso. Ah, ok, muy bien. ¿Y de qué grados hubo más participación? De tercero y segundo. ¿De tercero y segundo? ¿Casi de primero, no? No, casi no. O sea, ¿no les importaba arreglar sus baños? No, casi ¿cómo? No. Ok, muy bien. ¿Y qué otra actividad has realizado? Nada más, creo. ¿Nada más ha sido como lo más importante que...? Sí, lo más importante que he hecho. ¿Ha sido en electrónica? Sí. ¿Y te gustó? Sí, mucho. Y bueno, ¿y cuál fue el resultado de todo esto? Hemos comprado cosas para que no se... para que no huelan feo los baños, contenedores de rollos, trapeadores y todo eso. Okay. Bueno, y muchos dirían que eso, como por qué tiene que ver con la electrónica o la... ¿Es electrónica o electricidad? Es que electrónica tiene que ver con cosas que no sirvan en el funcionamiento de el diario. Okay. Entonces, cosas como el trapeador y todo eso. Okay. ¿Y por qué mejor no pensaban, no sé, en alegrar las lámparas de sus salones? Porque luego los salones están muy altos y entonces es peligroso. Ah, ok, muy bien. Okay. Y por este lado, ofimática. Hicimos también, bueno, como ya lo había dicho Ángel, hicimos la empresa. ¿Puedo decir de qué era mi empresa? Claro que sí. ¿Sí? Bueno, mi empresa era de turismo y teníamos que buscar diferentes lugares, buscar los precios, en qué nos íbamos a ir, el punto de reunión. Ajá. El punto de partida y el punto de regreso. Ok, ¿y por qué decidieron hacerla de turismo? Porque queríamos como divertirnos para jalar a personas que no conocemos mucho y pues se nos hizo interesante el turismo. ¿Y cómo son estas actividades? ¿No se hacen una representación como de vendedor al cliente o cómo lo manejan? ¿O simplemente lo presentan así por escrito, su plan?
Bueno, primero tienes que hacer un borrador, después lo presentas en la computadora. Si te lo acepta el profesor, ya puedes presentar tu empresa. Ah, ok, muy bien. ¿Y cuál fue tu resultado de todo esto? ¿Qué te dejó? Bueno, me dijo que éramos... como que estábamos muy organizados. Ajá. Y sí fue una buena idea ocupar el turismo. Ok, muy bien. ¿Te gustaría a ti estudiar turismo? No, yo no quiero estudiar físico o matemático. No, o sea, nada que ver con nada. Muy bien. Ok, por ese lado. Bueno, pues el proyecto final, en segundo, nosotros hicimos un software. Ajá. Que funcionaba con un algoritmo para que pudiera calcular el volumen, área de un prisma o un cono. Tú ingresabas el valor de tu radio y todas sus medidas y te lo daban automático. Ok, ¿qué tan difícil es realizar un software? Es difícil porque tienes que poner valores muy precisos. Pero a mí me divierte porque la programación es libre, puedes ponerle lo que tú quieras. Necesitas obviamente aprenderte pues varios... Los signos, códigos. ¿No? Los códigos. ¿Son muchos? Sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, mi software iba dibujando la figurita que ibas a hacer. Ajá. Y a la vez, por otro lado, te lo calculaba. ¿Y cuál fue tu resultado? Un 10. Un 10, dices, exactamente. ¿Y como personalmente, satisfactoriamente? Sí, me gustó. ¿Te agradó? Hasta el maestro le agradó. Okay. Y eso te puede ayudar ya para tus tareas de matemáticas o así, de cálculos, teorema de Pitágoras y cosas así. ¿A ti te gustaría estudiar algo relacionado con eso? Ahora sí, que ya has estado con... Sí, me gustaría, pero de manera secundaria. Lo principal, quiero estudiar licenciatura en violín. ¿En violín? Ah, mira, o sea, ¿te gusta la música? Sí. Ok, mira, nunca había escuchado esa licenciatura, o sea, sí existe como tal. Sí, es que muchos piensan que es como por diversión. Ajá, y realmente bueno. No. La licenciatura en violín dura 9 años. Más que para doctor. De hecho, sí. Ok, muy bien. ¿Por ese lado? Bueno, pues en mi taller no se presentan proyectos como en los demás laboratorios. Uh-huh. Simplemente un tipo de examen que el maestro realiza para ver si todo lo puesto o lo enseñado en el ciclo escolar pues sirvió de algo, si hemos aprendido algo. O sea, es lo único que se podría ver como producto final. ¿Y qué tal está ese examen? No es un examen así como tal, okay. Pero sí... Para quien aprendió es básicamente fácil, pero para los que no pusieron atención o no saben muy bien el manejo de los instrumentos y todo eso, pues es un poco complicado entenderle ya a lo que explica el maestro. ¿Y te lo ponen como con tiempo o cómo está eso? No, es como, o sea, el tiempo varía en las horas que tengas y en la hora que te lo aplique el maestro. No es, como digo, no es un examen tal, pero sí... Se podría decir que cuenta como para calificación, como todas las láminas que hacemos. Ok, muy bien. Y a ver, ¿quién me quiere platicar alguna anécdota que haya surgido en su laboratorio? Porque pues como aquí la compañera ya nos platicó hace un momento, es frustrante luego que las tintas se te chorree. En su caso, ¿qué anécdota tendrían? A ver, en ofimática. Yo. Bueno, como nuestro taller ocupa todavía máquinas de escribir, ajá, muchas nos sirven y... Un día un amigo y yo estábamos escribiendo y entonces el carro de la máquina se fue totalmente y es como así de ¿qué te pasa? Pero fue muy gracioso ese, okay, esa vez. Bien. Y en esos momentos ¿qué hacen? ¿Piden ayuda a la maestra o ya lo pueden solucionar ustedes? Primero vemos si nosotros podemos solucionar el problema, okay. Y si no podemos acudimos con la maestra. Ok, muy bien. ¿Y en electricidad? Ah, pero me dejas, te presto el micro porque si no... A mí lo que una vez me pasó fue que estaba soldando y se le acabó la punta a mi cautín, de que estaba caliente y se fue chamuscando y se le acabó. Entonces le dije al profesor y ya me prestó él una punta. No inventes, ¿y ya casi ibas a terminar tu trabajo? Sí, iba a terminar, ¿sí?, mi trabajo, pero tocaron para el receso y se le acabó la punta. Híjale, ¿y luego ya lo terminaste entrando de receso? Ajá, regresando al receso. Ok, ¿y eso no les afecta en sus calificaciones? No. No. ¿No? No, solo le tuve que regresar la punta al profe y tener que comprar otra. Ah, ok, muy bien. ¿Y en tu caso? Yo. Bueno, a mí me sucedió una vez que
estaba haciendo el proyecto en computadora, todo el desarrollo de la empresa, y pues casi estaba a medias, ya lo iba a acabar, pero cuando le puse, bueno, le puse ya para cerrarlo, le puse no guardar. No inventes. ¿Y lo tuviste que volver a hacer? Sí. ¿Y ya cuánto tiempo te tardaste? Pues como unas 2 horas a lo mucho. No había avanzado todo. Pero bueno, ¿y te quedó de la misma forma o...? Bueno, porque luego sinceramente uno cuando pasa esa clase de cosas, yo recuerdo que cuando a mí me pasaban los trabajos, pues ya sinceramente al principio pues sí le echas ganas, ¿no? Te esfuerzas, sí. Y dices, pues pensando, ya cuando te pasa eso dices, ah, ya, como sea, sí. Como me salga. Sí. Entonces, ¿te quedó igualito? Más o menos. ¿O te faltó más? Pues yo digo que sí me faltó más. Ok, muy bien. Oye, y en tu caso de dibujo, no sé, supongamos que en uno de tus exámenes o una de tus prácticas que ya estás por entregar, te sucede un accidente, ¿se te califica mal? Sí, a veces llega a afectar mucho en la calificación, pero normalmente yo soy de las personas que si le sale mal algo, trata de solucionarlo o si no lo vuelve a hacer. Ok, muy bien, no, pues ya es más tardado, ¿no? Sí, la verdad. Muy bien, chicos, pues ya estamos casi por llegar al final del programa. Todavía no es el final del programa, pero pues no nos podemos ir sin antes nos digan qué experiencia les dejó venir a DGSTV. ¿Ya habían venido alguna vez? No. ¿Para todos es su primera vez? ¿No? Para ti no. Ok, muy bien, pues quiero que me platiquen qué les dejó venir aquí a DGSTV y pues sobre todo si tienen algún saludo a quien mandar, pues adelante, las cámaras son todas suyas. ¿Pasamos el micrófono por allá? Yo solo a mis compañeros de primero A, y no, de primero C, y a la maestra Yadira, que estaba teniendo clase yo con ella en el laboratorio. Ok, ¿y cuál fue tu experiencia? Que pude venir y conocer las instalaciones de aquí, de las instalaciones de las técnicas. ¿Volverías a regresar aquí? A lo mejor. A ser famoso una vez más. Sí. Muy bien, ¿de este lado? Bueno, a mí la verdad me dejó sorprendido porque yo venía con muchos nervios. Yo pues era la primera vez y pues me gustó mucho, me dejó una experiencia buena para mi vida. Algo nuevo en mi mente que pues lo guardaré para siempre, que nunca lo olvidaré. Y bueno, un saludo a todos mis compañeros, mis maestros y a Sandy. Pues ya de aquí ya vas a ser todo un actor, ¿no? Ya te vas a ir a los castings, ya perdiste el miedo a las cámaras. Sí, se puede decir. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, es que yo no tengo a tantas personas a quien mandarles saludos. Siempre me dicen eso a tu mamá, a tu papá, no sé. No, bueno, al maestro Tuxpa, porque me dijo, si no me mandas a saludar, te hago. Sí, bueno, ven. Al maestro Tuxpa, y te doy un punto, cinco, para todo el mundo. No, nada más al maestro Tuxpan y a Jesús y ya. ¿Tu experiencia de venir aquí? Pues fue bueno, sí fue bueno venir aquí porque no conocía por estos rumbos y no conocía dónde era dirección ¿Nunca general. ¿Nunca un set de televisión y nada? No, nunca. Ok, ¿volverían a regresar? Sí. ¿Sí? Muy bien. Allá la maestra ya se está quejando porque nadie la manda a saludar. Ah. ¿Ven cómo son? Ah. También a la maestra Lourdes, que okay. es de mi taller. Ah, por cierto, también a la maestra Lourdes. Perdón. Muy bien. ¿De este lado? Bueno, pues yo saludos a toda mi familia, al grupo Tercero C y al director de la 11, el ingeniero Gilberto Cepeda Barranco. ¿Y cuál fue tu experiencia? A ver. Pues fue una experiencia buena, perder el miedo a las cámaras y a los micrófonos, y sí volvería a regresar. Aunque ya de aquí para diputado, ¿no? No es cierto. ¿De este lado? Bueno, yo le mando un saludo a toda mi familia, a todos los maestros que conforman la institución y, bueno, especialmente un saludo a mi maestro de laboratorio y, bueno, ya. Ok, muy bien. ¿Algo más que se les haya pasado? ¿No? ¿Nada? Muy bien, chicos, pues yo les quiero dar las gracias por haber venido, los felicito por todos los trabajos que han realizado en sus laboratorios y pues este es su espacio, cualquier día que quieran regresar, con mucho gusto nosotros aquí los atenderemos, ¿ok? También yo sí quiero agradecer a su profesora que estuvo atrás de cámaras por haberlos traído, porque si no, pues ¿quién los cuida?
Y sobre todo a su director también por dejarlos venir aquí. Y más que nada a todos mis compañeros que juntos hacemos de GES Media. Y sobre todo al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de las Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal. Pues yo soy Adri y hoy estuve con la Escuela Secundaria Técnica número 11 aquí en de GES TV, porque de GES TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima.